El Evangelio del domingo 31 es un Evangelio que en continuidad con los domingos anteriores seguimos la lectura orante del Evangelio de Mateo. Aquí comenzamos el pasaje de la primera parte del capítulo 23 y de nuevo aparece Jesús dirigiéndose a las multitudes y también a sus discípulos. Y esta vez no va a ser para dialogar o para ser puesto a prueba como pasó en los domingos anteriores. Aquí es hablarle a la gente y hablarle a sus discípulos más cercanos para orientarlos y para que no se dejen engañar. ¿Y qué es lo que les dice? Miren, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan lo que dicen, pero no los imiten. Y creo que esa primera lección de Jesús nos remite a que hay muchas gentes que pueden hablar bonito, que pueden hablar en el nombre de Dios, pero que en definitiva lo importante es sí, hagamos caso de eso bonito que dicen, pero no imiten sus obras, porque hay tantos que en realidad llevan doble vida o dicen una cosa y practican otra. Jesús aquí nos está llamando en primer lugar a la sinceridad, a vivir nuestra vida entregados a Él y tratando de vivir con sencillez, vivir con sinceridad, vivir con caridad. Y sigue diciéndonos Jesús cómo estos guías, estos escribas, estos fariseos hacen fardos pesados, difíciles de llevar, los colocan sobre las espaldas, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. De nuevo es un llamado de atención a que hay que ponerse a la altura de la gente sencilla para caminar entre la gente sencilla. Y sigue Jesús todavía criticando duramente y va a afirmar, lo hacen para que los vea la gente, lo hacen para lucirse, lo hacen para que por el exterior o por la solemnidad de sus vestimentas o de las filacterias, aquello que se colgaban los judíos o piadosos y que mostraba externamente el cómo eran y querían ser observantes y ensanchan las franjas del manto y quieren ocupar los primeros lugares en los banquetes, les gusta que los saluden, les gusta que la gente los llame maestros, y todo esto lo está criticando Jesús, y lo criticaba entonces y lo sigue criticando ahora, y por lo tanto es también una llamada de atención a todos. Yo, francamente, en este momento, como arzobispo de esta arquidiócesis, este evangelio me reta y me humilla, porque es tantas veces que, por respeto, por cercanía, la gente ante el arzobispo se inclina o lo saluda o hace gestos que no pueden hacerme olvidar que soy un hijo de Dios igual que los demás, pecador igual que los demás, y si en algo debo destacar es en ser servidor. Y eso es cabalmente lo que Jesús recomienda en la última parte, en el último párrafo de este texto. Ustedes no dejen que los llamen maestros porque solo tienen uno y todos ustedes son hermanos. Vuelve a aparecer una frase que también el Papa ha recogido recientemente en la encíclica Tutti Fratelli. Somos hermanos, todos somos humanos, pertenecemos a la misma humanidad. No hay por qué creernos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. No debemos creer que porque tenemos más estudio, menos estudio, porque tenemos ciertas facilidades, porque no las tenemos, somos ante Dios hijos suyos y entre nosotros todos hermanos. Eso es lo que el Evangelio de hoy nos indica. Tampoco a nadie en la tierra llamen Padre, porque el de ustedes es el Padre Celestial. ¿Y por qué se les dice padres a los sacerdotes, a pesar de que el Evangelio nos diga que no se le llame Padre?
podemos encontrar justificaciones en la historia, pero en realidad este texto sí nos invita a pensar en que la palabra Padre, a quien hay que aplicárselo más que a nadie, es a Dios. Y tampoco dejen llamarse guías, conductores, ponernos títulos para que la gente nos reconozca o nos aplauda, o que yo soy el profeta, o que yo soy el apóstol, o que yo soy el más grande, o que yo soy el que tengo más títulos. Todo eso no nace del Evangelio ni de la enseñanza de Jesús. Es una invitación a la humildad, que es con lo que concluye el texto de este Evangelio. Que el mayor entre ustedes sea su servidor. Y que al ser llamado servidor, pues encontramos como uno de los títulos históricos que le han dado al Papa es el de siervo de los siervos de Dios. Otros títulos apuntan a que es el sucesor de Pedro, a que es el vicario de Cristo, a que es el sumo pontífice, pero el título más importante en concordancia con este pasaje del Evangelio para el Papa es el siervo de los siervos de Dios. Y los obispos y los sacerdotes y los pastores evangélicos, si en algo queremos tener liderazgo, que sea en la capacidad de servir, no en ser servidos, sino en ser servidores. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Esto lo podemos también vivir en la escala pequeña, en las familias, en las comunidades, en donde de pronto hay quien quiere arrogarse autoridad o volverse manipulador o querer hablar en nombre de todos sin andarles preguntando. La capacidad de manipulación entre los seres humanos es muy grande y aquí Jesús nos está diciendo no manipulen, no se dejen manipular, traten de ser servidores y si quieren destacar en lo público que sea en el servicio. Y eso aplica ciertamente en el ámbito de la Iglesia, pero también en el de toda la sociedad.